Vale. Espérate un momento. Pam. No, espérate. Pam. Pam, he dicho. Cállate. Una, dos y. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Sí. Cierro esto. Y. Pam. Pam. Espérate. Déjame comprobar que se me escucha. Bien, un momentito. Hola, chicos. Vale, se me escucha bien, perfecto. Perfecto, maravilloso, fantástico, magnífico. ¿Se ve? Bien, vale, ok. Pam, espérate, esto. Internet hoy va un poco rebelde, ¿vale? Te lo digo porque si ves que hay tirones o que se corta o lo que sea, ya sabes, ¿vale? Entonces, continuamos. Me ha quedado esto. Por favor. Gracias. A ver. Ahí está. Vamos a ver. Me quedé aquí. En la mina. ¿Vale? Entonces, ¿qué haremos hoy? Pues seguir un poco con la mina y un poco de todo, básicamente. Minar. Y un poco de construcción y todas esas cosas, ¿vale? Un poquito de todo. Hoy toca un poco de variedad. Así que pues vamos a ello. Primero de todo, voy a despejar un poco la zona esta. Que recuerdo que me quedé aquí porque estaba minando bastante. Y dije, madre mía, las de hierro que hay aquí. Ojalá haya minas así, pero de diamante. Pero eso es más difícil. Pero bueno, no pasa nada. A ver, de momento, mira, tú sabes todo el hierro que hay aquí. Y dirás, pero eso es mucho. Pues no has visto nada. No has visto nada entonces, porque hay más, ¿eh? Hay más, hay más. Esto es una zona inmensa de hierro. No me preguntes por qué, pero aparece 20.000 lingotes de hierro. En serio, es impresionante. Es impresionante esta cueva. Y luego dije que posiblemente tengamos un spawn de zombies aquí al lado. Porque escucho zombies cerca. Así que a lo mejor son de la cueva, pero ¿qué capa es? La 27. Menos 27, ok. Me sirve. A ver, ahí tenemos la cueva, que de momento no voy a entrar. Aquí tenemos más pasillos llenos de cosas interesantes. Recuerdo que lo interesante está en las capas negativas, sobre todo a partir de estas capas para abajo, porque como estás viendo, enseguida estoy pillando bastante hierro y bastante oro. Así que genial. Y dirás, ¿dónde lo vas a cocinar? Porque claro, no llevas horno. Es, por cierto, es. No habré encontrado yo la mejor cueva del planeta entero. Bueno, pero ¿esto qué? Pero qué suerte he tenido yo, ¿no? Increíble, mira, 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 mira cuánto hierro, mira cuánto diamante. Altura, menos 32. Parece ser que esta capa es la mejor de todas, ¿no? Porque encuentras de hierro, encuentras diamantes. Tengo 13 niveles, ¿eh? Veremos lo que duro. Veremos lo que el muñeco aguanta en sobrevivir. Esperemos que bastante. Espero que dure mucho el muñeco, porque si no. Y espero que se me escuche y se vea bien el directo. A ver. ¿Cómo se ve? Vale, se ve bien, ok. Me gusta. Hashtag me gusta, hashtag me sirve, hashtag llámalo como quieras, pero dame los diamantes, por favor, te lo pido. Gracias, muy amable. Bueno. Entre lo que miné ayer y lo de hoy, no veas, ¿no? La de experiencia que me voy a llevar. Y sí, se me está rompiendo el pico de diamante, lo sé. No pasa nada, tengo más. Tengo más diamantitos. A ver, podría encantar las cosas de hierro. Hasta que tenga
bastante diamante. Y entonces, pues ya ir bien equipaditas, ¿sabes? Espérate, que aún no he terminado, ¿eh? Aún no he terminado, dirás. ¿Aún hay más hierro? Pues, que sí, que sí. ¿No me crees? Mira, te lo voy a enseñar. Espérate. Mira, te lo voy a enseñar, ¿vale? Para que te lo creas. Mira, atención, ¿eh? Atención. Tú ves que aquí hay más hierro, ¿verdad? Vale. Atención, ¿eh? Aquí tenemos más. Aquí tenemos más. Aquí tenemos más. Por aquí no he inspeccionado. No lo cuentes. ¿Por dónde era? Por aquí tenemos más. Por aquí hay más. Por aquí hay más. Espérate que no he terminado, ¿eh? Que hay más todavía. ¿Es en serio? En serio. Mira, mira. Atención, ¿eh? Atención. Verás, 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 verás. Que no he terminado, no he terminado. No he terminado. Que verás tú. ¿Dónde había? Espera. Creo que era en la escalera aquella. Espérate un momento. Había otra zona. Creo que era por aquí. Por aquí. Por aquí. Era por aquí. Era por aquí. Luego era por aquí. Y luego mira. Atención, ¿eh? Ahora es cuando me pierdo. ¿Dónde está? Te juro que había otro pasillo. Ahora no lo encuentro. Bueno, es igual. Pero que había más. Por aquí. Puede ser que sea en este pasillo. Puede ser. No, porque este me lleva al mismo. Vale, bueno, pues vuelvo a donde estaba y sigo minando ahí, ¿vale? Pero para que veas que tengo un montonazo de hierro, chaval. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Espérate. Pa, 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 pa. Ah, ¿me ha sonado el follow? ¿Ha sonado algo? No sé si ha sonado o no la alerta. Un saludo a la persona que me ha saludado, o sea, que me ha dado follow. Me ha parecido escuchar la alerta. A lo mejor es mi oído que me se inventa alertas para darme ilusión. Espérate. Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Pues sí, puede ser mi oído porque no hay follow. A ver. Por aquí. Ah, mira, ¿ves? Aquí hay más. Y luego verá. Espérate, que estoy buscando la vuelta. ¿Dónde están mis cosas? Me he perdido. Espérate. Por aquí. Vale, esto era lo de antes. Que ha sido cuando. Vale. Mira, ¿sabes qué? Voy a volver para atrás. Era por. Ah. Aquí. ¿Ves todo esto? Pues, espera, espera. Atención, mira. Mira esto. ¿Lo has visto, no? Pues todo eso es lo que he minado yo en esta zona. Todo el hierro. Todo el hierrito. Todo lo hice en directo para que vieras que no miento, ¿eh? Entonces, hago así. Pam, 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 pam. A ver, quien me conozca ya sabe que yo siempre os digo la verdad. A ver, voy a quemar. Mira, voy a quemar el oro primero. Espérate. Uy, vale, espérate. Voy a quemar el oro primero. Porque son tres lingotes. ¿Sabes? Y entonces. A tres, pues nada. ¿Sabes? Entonces me voy a llevar. Ah, mira, aquí tengo más. Vale, pues entonces cocino esto. La ventaja es que este horno va súper rápido, ¿sabes? Va súper, súper rápido. Vale, ya tengo tres bloques de diamante. Así que perfecto. Antorchas tengo suficientes. Pa, 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 pa. Me voy a volver para casa. Dejo las cosas y vuelvo a venir otra vez. ¿De acuerdo? Es decir, voy a dejar esto aquí. Bueno, no, me llevo lo importante, que sería esto. Me llevo esto, esto y esto, por si acaso, ¿vale? Porque tengo un cofre que me puede servir. Esto. La roca que me puede venir bien. Y las vallas que me pueden venir bien para futuras construcciones, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dejar aquí cocinándose el hierro. Y mientras tanto, me voy a llevar esto para casa. Vale. ¿Por dónde era? Ah, no tengo ni idea. Pero todo tiene un comienzo, ¿no? Pues vamos para allá. Creo que era por aquí. ¿Por aquí? Me lo acabo de inventar, ¿verdad? Por aquí no es.
¿A qué no? Ah, por cierto, mira, ¿ves? Por aquí hay más hierro. Para que veas que todavía hay más hierro todavía, ¿eh? Muchísimo más. Por aquí. ¿Era por aquí? Que no me acuerdo si era por aquí o no. Lo que sí que está claro es que estoy debajo de una cueva. Vale, a ver aquí. Espera. Bueno, por aquí no era. Por aquí está claro que no era. Está claro, clarinete. A ver cómo se ve. Se ve perfecto. De momento, bien. Ahora, busca la salida. Vete tú a buscar ahora la surtida de la cova. Think po. Molta po. A ver. ¿Dónde está la salida? A no ser que haga un pa' arriba. Y acabo antes. Bueno, espérate. Espérate, que se me puede liar. Vale, voy a hacer una cosa. Ahí está. Perfecto. Uy, 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 uy. No me preguntes cómo he salido de ahí, ¿vale? Porque no lo sé ni yo. No lo sé ni yo. Pregunta, ¿dónde está mi casa? Allá, en aquella dirección. Creo. Espero. Supongo, no lo sé. Uy, 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 uy. El niño, el niño, el niño, el niño. Niño, déjame en paz, hombre. Déjame en paz. Uy, 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 uy. Baja, baja, baja. Bueno, no, no quería hacer eso, pero el juego me ha obligado, ¿vale? Come, come, come pan. Come pan. No me preguntes cómo estoy sobreviviendo, porque no lo sé. Ni yo. ¿Qué te ha parecido esa canción? Se llama No sé cómo estoy sobreviviendo. Compuesta por Sophie. Bueno, pues nada. Veamos el lado positivo. He vuelto para casa. Ahora hay que recuperar las cosas. No pasa nada. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pam. Anda, ahí, vamos. A ver, podría ir con. Bueno, sí, mira, voy a ir con una antorchita en la mano. ¿Vale? Voy a iluminarme el camino al fracaso. A ver. Vamos para allá. Bueno, por lo menos tengo diamantes. Veamos el lado positivo. Si no me los ha robado el zombie ese, tengo diamantes. A ver. Por favor, por favor, dime que están mis cosas. Ahora, por lo menos, yo creo que era mejor eso a seguir para adelante con medio corazón, ¿eh? Ahí está. Por lo menos, tenemos las cositas. ¿Dónde están mis diamantes? No tengo ni idea. Ah, mira, aquí. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pam. Pam, pam, pam. Perfecto. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. ¿Vale? Entonces. He perdido los niveles. Tenía 15. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? ¿Qué se le va a hacer? Voy a pillarme mi agua, por favor. Porque este agua es mía. No pasa nada. Porque la experiencia la puedo recuperar enseguida, ¿eh? No te preocupes. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Ya vienen a por mí. Ya vienen a por mí. Bueno, me voy. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Pam, pam, pam. Por favor. Por favor, sube. Parkour, 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 por acá. Por aquí, por allá. Pim, pam, pam. Por aquí, por favor, sube, sube, sube. Madre mía, hay que mejorar esta bajada a la cueva, ¿eh? Hay que mejorarla. Porque todo ese. Por lo menos tengo mis cositas. No pasa nada. No pasa tras de res. ¿Lo llevo todo? Sí, lo llevo todo. Ahora vuelvo a bajar.
y a seguir subiendo de experiencia. Pero primero déjame que guarde lo que tengo, ¿eh? No queremos morir más peces de lo que ya hemos muerto. Pues hemos empezado bien el directo. Bueno, tengo 7 niveles. A ver si puedo recuperarlos que tenía. Sí, los podré recuperar porque quemando el hierro me voy a llevar mucha experiencia. Así que genial. Genial, genial. Luego, diamantes. En total serían 3 bloques. 4. Sí, yo creo que incluso puedo tener hasta 4 bloques de diamante. Déjamelo comprobar. Espera, ¿eh? A ver. Pam, pam, pam. Me voy aquí. Pam, pam, pam. Ah, pues no. 2 bloques solo. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Perfecto. Entonces. La etiqueta para Frankie. La cuerda para Frankie. Todo para Frankie. Lo que necesito sería... Hombre, podría volver. A ver, un momento. Sí, voy a volver a la cueva. Espérate. Pilla, pilla esto. Pilla esto, pilla esto. Voy a volver a la cueva. Voy a pillar todo lo que tenga en la mina. Es decir, voy a seguir subiendo de experiencia. Y luego vuelvo a subir para continuar con construcción. ¿De acuerdo? Es decir, voy a hacer ahora un poco de mineo. Y luego, pues, construcción. O sea, me iré combinando, ¿de acuerdo? Y así por lo menos... Hay que mejorar esto, ¿eh? Hombre, esto lo podría incluir luego, ¿eh? Cuando hagamos construcción, podría hacer esto. Podría incluir lo de la cueva. Mejorar la cueva. Porque eso también sería construcción. Así que lo añado a la lista. Baja, baja. Baja, baja, anda, baja. Ahí está, perfecto. A ver. Vamos por partes. Primero, todos los minerales que me he saltado, los voy a minar ya. ¿De acuerdo? Y así ya los tengo. Y así recupero mi experiencia, que era mía. Madre mía. 15 niveles a tomar esto. O 16. Ay, ¿qué solo necesito yo para los encantamientos? No había redstone aquí. Esto era. Esto era. Voy a picar el alrededor. Espero que no haya lava por aquí, porque si no... Sería un poco peligroso, ¿eh? Uf. Uf. Cuidado. 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 Ya está, ya está. De momento bien. De momento bien. Cuidado con la lava. Cuidado con la lava que está aquí. Vale, perfecto. Déjame que haga una cosa. Sería... Colocar antorchas. Vale, entonces... Minerales a picar. Ahí, que está el hierro. Ahí el hierro, no, perdón, el oro. Ah, mira, me he saltado esto. ¿Cómo me puedo saltar más redstone? No, 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 no. Esto no se salta, esto lo pico. Esto lo pico. ¿Ves? Ya está. Esto te alivia bastante, ¿sabes? Ya he recuperado la experiencia. Perfecto, ya podemos seguir. Bueno, bueno, bueno lo que acabo de encontrar. Más diamantidos. Bueno. Oye, ¿tú sabes las de diamantes que tengo? Espectacular. Capa, menos 53. Sí, voy a bajar un poco más. A ver si pillo más diamantitos por aquí. A ver si tenemos más suerte. A ver. Menos 55. Menos 56. No, ¿verdad? No. Parece ser que no. Pero bueno, no pasa nada. Vendremos. Volveremos a bajar en otro momento. De momento no es el momento de volver a bajar ahí.
Es el momento ese que tenía. Que por cierto, no me olvido que me he dejado el hierro en la mina, ¿eh? En el cofre de la mina. Así que ahora voy a ir por ese hierro. Que verás tú la de experiencia que voy a pillar. Ah, que está para allá. Vamos a ver. Uy, espérate. Esto está muy peligroso, ¿eh? Vamos a colocar esto. Que no se puede saber lo que puede llegar a pasar. Entonces. Lo que hay ahí. Lo que hay ahí. Un momento. Un momento. Un momento. Ahí está. Vamos, payú. Pam, 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 pam. Así veo los diamantes que tengo y te motiva, ¿sabéis? Te motiva a ver los diamantes que tienes. Por aquí no es, ¿no? Vale, aquí no es. Por aquí no es. Ahí está. Entonces, por aquí. Por aquí. Por aquí. El cofre con el hierro. Era por aquí. Por lo del farolillo, porque me acuerdo que coloqué el farolillo. Así que tiene que estar por aquí cerca. Por aquí cerca tiene que estar. Pam. Aquí hay bastante hierro. Creo que es aquí. ¿Puede ser? ¿O no? No, ¿verdad? ¿O sí? ¡Ya me he perdido! Pero no. Lo encontraré, no te preocupes. No te preocupes. Por aquí. Vale, voy a girar para la izquierda. A ver si por aquí era. No, era por. Era por el otro lado. Era por el otro lado. Vale, mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacer esto. Tapar pasillos. Porque si no, ya sabes lo que puede pasar, ¿no? Que me voy a perder y no queremos. Así que. Pam, 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 pam. Perfecto. Entonces me coloco esto aquí. Me coloco esto aquí. Y ya está. Y así ni me pierdo. Porque voy cerrando caminos y listo. Vale, aquí no hay nada, ¿no? Pues me llevo la antorcha. Y. Tap, pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Y dirás, van a aparecer zombies dentro de. Ya lo sé, pero si no voy a picar ahí. No voy a picar ahí. Entonces hago así. Aquí. No, por aquí no. Porque esta zona está sin explorar. A ver, por aquí. Si no, tiene que ser por los caminos del otro sitio, ¿eh? Por aquí. Por aquí. Esta zona me suena. Pero a mí me suena que he subido, no que he bajado. Así que tiene que ser en la galería de aquí arriba. Es la galería esta. Ok. Joder, cómo pegas, ¿no? Está fuerte. Está fuerte el zombie. Madre mía. Por aquí. No, nope, por aquí no es. Por aquí tampoco. Hay que tener cuidado. A mí que hay un spawn o algo, de zombies. Porque no es normal que se generen tantos. O eso, o vienen de la cueva todos. Espera, espera. Vale, era por aquí. Ya está, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, era por aquí. Ahora era por la izquierda. Y aquí estaba. Aquí era. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam, pam, pam. Y pongo los palitos ahí, que se vaya cocinando. Y esto, no, perdón. Esto lo voy a convertir en bloques ahora mismo. Y ahora sigo explorando un poco más la, ¿cómo se llama? La mina esta, ¿vale? Primero déjame que lo convierta. En bloquecitos. Pam, 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 pam.
diamantes. Esto aquí. Me sirve. Me sirve. Perfecto. ¿Ves? Ahora tengo ya para otra armadura tranquilamente. Y perfectamente, además. Madre mía. A ver. Vamos a seguir explorando esta mina y tapando pasillos para no perderme. Ahí está. Espérate, necesito un poco más. Ahí está. Ahora sí. Este pasillo. Fuera. A tomar viento. Pam, 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 pam. Perfecto. Otro pasillo. A ver. Esto. Fuera. Exceptuando el hierro. Pam, 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 pam. Que obviamente me lo voy a llevar. El hierro este me lo llevo. A ver si hay más. Tiene que haber más. Hay más, hay más. Hay más. Eso sí, si encuentro diamantes estaría muy bien, pero... Pero bueno, mejor no pido nada más, ¿no? Mejor no pidamos mucho. ¡Oh! Bueno. Me puede servir siempre y cuando no hagan muchos, no hayan muchos mobs. ¿De acuerdo? Espérate. Antorcheo. Altura. Menos 38. Hombre, podría minar por aquí abajo, ¿eh? Y pillar diamantitos. Tendría que bajar más. Buah, tengo que bajar mucho más, ¿eh? ¡Oh! Pensaba que venía uno. Tengo que ser rápida, ¿eh? Una. Dos. Y tres. Ahí está. Perfecto. Pam, pam. ¿Y es que acabas de hacer? Pues intentando... Intentando no morir. ¿Vale? Eso es lo que estoy intentando hacer. Bueno, que hay un esqueleto allí. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Y encima no paro de escuchar zombies aquí cerca. Hay zombies. Tenemos zombies al ladito. Ay, Dios mío. A ver. Espérate. Ahí. Los escucho aquí. Aquí, aquí los escucho. Aquí. A lo mejor es donde yo he tapado, ¿sabes? Que puede ser. Puede ser que sea por ahí. Es por aquí, es por aquí. Tiene que haber un spawn o algo. A ver. Izquierda. Izquierda, es por aquí. Se escucha por aquí. Se escucha por aquí. Es por aquí, es por aquí. ¿Vale? A ver. ¿Lo escucháis vosotros? Sí, vale, lo tengo puesto para que lo escuchéis vosotros. Vale, ok. También lo escuchas tú. Ok. En teoría tú también tendrías que escuchar al zombie. A ver. Un momento. Es por aquí, es por aquí. Es por aquí. Derecha, 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 derecha. Tira para aquí. Vale. Tiene que ser un spawn o algo, ¿eh? Por aquí. Pillín. Pillín, que te he escuchado. Pillín, que te he escuchado. Te estoy escuchando. A lo mejor están arriba, ¿eh? O abajo. No se sabe. Es por aquí. No. Tampoco. Vale, mira lo que he encontrado. Esta es la cueva. Ah, perfecto. Esto donde antes. Increíble. Vale, espérate. Juli, cómo pega los zombies. Estáis fuertes. Y eso que está en modo normal. Ah, ah, tomar viento, señores. Iluminado. Perfecto. Vale. Pues vamos a empezar a cerrar caminos. Porque si no, me voy a perder
y no quiero perderme. Entonces, vamos a empezar por... Pam, pam. Tapo esto. Espérate. Con cuidado. No nos quememos. No tengamos accidentes. ¿De acuerdo? Accidentes de cueva. Venga, lava afuera. Toma el viento. Gracias. Venga, vale. A ver, aquí, ¿qué hay? No gran cosa, la verdad. No hay gran cosa. Solo hierro. Y más hierro. Y dale con el hierro. Vamos, que quiero buscar hierro. Y vamos, no aparece. Y no aparece. Pero oye, mira. Hay que aprovechar, ¿no? Aprovechemos, aprovechemos. Aunque yo creo que cuando cierre los caminos, para que no se generen mobs y me raye y me piense que son spawns y tal, pues voy a iluminar, ¿sabes? Voy a poner solo una antorcha. Una. Vale, suficiente. Suficiente porque aquí no hay nada más interesante. Así que esto... Me llevo esta antorcha. Entonces, sería iluminación. Unos pasos más para atrás. Y tapo. Pam, 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 pam. Sí, perfecto. Ok. Vale, aquí no hay nada. Y así por lo menos, a lo voy a lo tonto, recupero antorchas, ¿sabes? Pam, 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 pam. Antorcha. Ilumina ahí. Ahí está. Pam, 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 pam. ¡Épale! No, 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 no. Esto te lo quedas. Me pica la nariz. Tengo que estornudar. De momento, se fue el estornudo. Y se marchó. Tu, 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 tu. Tururú. No hay nada más, ¿no? Perfecto. Pues como no hay nada más interesante. Espérate, voy a inspeccionar esta zona. Esta zona por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí no hay nada, ¿no? No, por aquí no hay nada. Fuera. Bueno, si hay un montón de hierro. Iluminación. Y hierro. Pam, 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 pam. Pam, pam. Perfecto. Entonces, bueno, pero es que hay muchos minerales, ¿sabes? Muchos minerales, demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Sobre todo hierro. No me preguntes por qué, pero hay demasiado hierro, ¿sabes? O sea, lo que es mucho. No me hace falta ni tradear con los aldeanos. Vengo aquí y pillo hierro como si no hubiera mañana. Porque flipas. Es que no pica otra cosa que no sea esto. Ay, Dios mío. Bueno, al menos tengo 12 niveles. Los he recuperado. La experiencia. ¡Épale! Iba a echar vuelta atrás. Y aquí tengo más hierro. Perfecto. Vale. Espérate que se me acabe el pico. Ahí está. Uy. Perfecto. Perfecto, perfecto. Pam, pam, pam. Cierro esto. Pam. Pam, 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 pam. Ahí está. Ya sé por lo menos. Me cubro de lo que puede venir de ahí abajo. Pam, pam. Espérate. Por si acaso, ¿sabes? Ahí está. Iluminación. Por si acaso aparezco ahí de repente. Por lo menos, saber que... Pam, 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 pam. Perfecto. Aquí no hay salida. Por aquí puedo bajar y ver lo que hay. Pero de momento... A ver qué hay aquí. Nada. No, no hay nada interesante. Entonces cierro. Pam, 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 pam. Perfecto. Entonces,
Tengo dos opciones. O tiro por abajo y sigo inspeccionando. O voy por estos caminos y sigo cerrando pasillos. Para no perderme. Que creo que es la opción que voy a pillar. Porque si no... Vale, en esa esquina no hay nada interesante. Pero nada de nada. Entonces lo que voy a hacer va a ser pillar esta antorcha. Y hacer lo siguiente. Ahí. Y tapo. Pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ahí está. Entonces, esto lo tengo ya nivelado, vamos a llamarlo así, para pam, 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 pam. Perfecto. Y ahora ya sé que puedo venir por aquí y seguir minando. A ver. Porque esta zona ya está tapada. Por aquí. Por aquí. Vale, y por aquí es donde vuelvo al principio. Ok. Necesito bloques. Este pasillo. Voy a taparlo. Porque no tiene nada. No hay nada. A ver, ya sé que podría... picar las paredes, ¿sabes? Y hacer más pasillos. Pero es que más de los que ya hay, mejor no, ¿sabes? Mejor no. Entonces, ahí está. Para que no se generen. Pam, 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 pam. Perfecto. Por aquí. ¿Ves? Para que no se generen mobs y me raye y me piense que hay spawns, pues es mejor que tape, ¿sabes? Por aquí, ¿qué hay? ¿Qué es esto? Tapo, pam, vea, pon antorcha y tapo. Ahí está, perfecto. A ver, pa, 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 pa. Vale, por aquí es de donde vengo. Vale, entonces, pam, 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 pam. Tapadito, luego, vale, de aquí es de donde he venido. Cierro esto. Por aquí hay más pasillos, ¿no? Pasillo, 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 pasillo. Pasillo. Buah. Entonces estos pasillos todavía son para explorar. Así que como todavía quedan pasillos por explorar, eso paso. Luego. Vamos a ver. Pam, 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 pam. ¡Hala! No quería hacer esto. Espérate. Llévate esto. Gracias. Pam. Esto, esto, esto. Esto me lo llevo, lo convierto en bloques y ya tengo 5 bloques, increíble. Y 13 niveles. Por cierto, come, porque si no, el muñeco se va a morir de hambre. O porque un zombie le ataque. Una de dos. Vale, vamos a seguir tapando pasillos. Voy a ir en esta dirección. A ver. Vale, esta esquina a tomar viento, ¿vale? Así que me llevo la antorcha, me voy aquí y digo, esta esquina, bueno, exceptuando esto, que me lo voy a llevar ahora mismo. Ahora mismo, a ver, podría no picar el hierro y dejarlo aquí para un futuro. Pero es que, claro, me tiento, me tiento. Me tiento a picarlo. Te me pones aquí al lado. Y es lo que hay. Es lo que hay. No se puede evitar. Ahora, si fueran diamantes, pues mejor todavía, ¿sabes? Pero bueno. Al final me voy a hacer la casa de hierro. ¿Te imaginas? Oye, pues no sería mala opción, ¿eh? Con todo el hierro que tengo, podría hacer perfectamente una casa de hierro. Una casa. En serio, una casa de bloques de hierro. Escúchame bien, escúchame bien. Una casa de bloques de hierro. Con todo lo que tengo. Flipas. O sea, para que veas lo que me sobra el hierro. Ojalá fuera de diamantes, pero me sirve. Me sirve el hierro. Además, mira, la experiencia que voy a ganar. Va a ser genial.
Ahora bajo, a la cueva, otra vez, pero primero déjame que termine de minar un poquito más. La tentación, la tentación. No puedo, no puedo, no puedo. Por favor, pilla esto antes de que desaparezca. Gracias. Menos mal que tengo la antorcha en la mano e ilumina que flipas. Perfecto. Hierro, 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 más hierro, más hierro, más hierro. Más hierro. Más hierro. Perfecto. Ok. Madre mía. Oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno. Tú verás lo que tengo que tapar aquí, ¿eh? Tengo que tapar demasiado. Suficiente. Ah, pam. Pam. ¡Épale! Pilla esto. Pilla esto, amigo mío. Píllalo. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Lo primero de todo, pillar esto. Eso para empezar. Segundo, iluminamos. Y tercero, tapamos. Pam, por favor. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Ta, 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 ta. Vale, por aquí, como se puede venir, pues voy a tapar todo esto y lo dejo así. Aparcado. Me sirve. Me sirve. Pam y pam. Bloques varios. Pam, pam, pam. Perfecto. Entonces, luego puedes venir por aquí, y toda esta zona, que es la esquina esta, se tapa. Pero obviamente me llevo el bloquecito de grava, que me va a venir muy bien. A ver, entonces, ¿cómo tapo yo esto? Pam, 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 pam. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Entonces, esto lo dejo aquí. Esto lo dejo así. Entonces yo puedo venir por aquí. Vale, entonces esta habitación habría que taparla. Pero claro, por aquí puedes venir y seguir minando. Es decir, que puedes venir por aquí y minar más. Pero claro, esta zona de momento no la voy a tapar, ¿vale? De momento. Porque como por ahí se puede seguir, por ahora lo dejo tal cual. Entonces, voy a seguir por esto. Lo dejo aquí. Voy a continuar llevándome las, ¿cómo se llama? Las vallas y todo eso para aprovecharlo de combustible. Entonces, espérate, los bloques. Casi se me olvida. Que si no, ya me dirás tú cómo tapo yo los pasillos y todas estas zonas. Pam, 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 pam. Perfecto, chicos. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, chicos. Me gusta. Esta queda. A ver. Queda un poco cutre, ¿vale? Lo reconozco. Queda un poco cutre la. Los bloques esos, pero. Pero bueno. A ver. Por aquí. Por cierto, voy a quitar estos bloques. Porque así sé que por aquí ya he pasado. Y además, como necesito madera, pues me va a venir muy bien. Las cosas como son. Tengo demasiado. No lo voy a picar ya el hierro que voy encontrándome. Porque estoy demasiado ya. Estoy del hierro ya. Vamos. Increíble. Cuando necesite hierro, sabéis dónde encontrarlo, ¿verdad? Pues ya está. O si no, el hierro ese os lo dejo para vosotros. Cuando os regale el mundo este, os lo dejo para vosotros. Para que lo piquéis, porque no veas. A ver. Por aquí. De momento, no me he vuelto a encontrar otro cofre. Lo que sí que estoy escuchando son zombies. Y por ahí al fondo veo un creeper. Espero que no venga por mí. Allí. ¿Lo ves? ¿El creeper? Ay, señor. Los creepers. Estos creepers. Qué simpáticos que son, ¿eh? Míralo.
¿Qué haces ahí abajo? Pam, 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 pam. Pam, pam. Pues hago así. Hago así. ¿Ves por qué ilumino? ¿Lo ves? Para que no me aparezcan zombies por ahí. Entonces, ilumino. Y da. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Hablo dos. Por poco, ¿sabes? Por poco miro al Ender. Me ha faltado. Ha faltado un poco. Podría luchar con él, ¿vale? Pero no queremos morir, que tengo 13 niveles. A ver, aquí. Por aquí, despejamos pasillos. Importante, despejemos pasillos, por favor. Porque no veas. Ay, Dios mío. Oye, que todo esto. Digo yo, estoy quemando las vallas. Y si las necesito yo para... Me he llevado... Ahora que caigo yo. Me he llevado vallas para mi casa. Ahora no caigo yo si me he llevado vallas o no. Bueno, es igual, no pasa. Si no, no pasa nada. Las crafteo y listo. No pasa res. A ver, aquí, ¿qué hay? Aparte de cosas. Mucho, hay que explorar demasiado, ¿eh? Hay que explorar demasiado. Madre mía. Me llevo la maderita. Me llevo la maderita. Y por suerte que tengo hierro y diamantes. Porque si no, las herramientas me las tengo que volver a hacer, pero de piedra, ¿sabes? Y con lo lento que va, con lo lento que van las herramientas de piedra, la ventaja de ahora sería que puedo encantar las herramientas de hierro o de diamante y ya pues iría un poquito más rápido, ¿sabes? A ver. Espérate. Primero déjame que despeje un poquito más este pasillo y sigo caminando para donde iba, que era por aquí. Por aquí. Por aquí arriba creo que... Vale, yo taparía aquí, ¿eh? Entonces, pondría antorcha y haría pam. Pam, 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 pam. Perfecto. Doble capa. O triple. Más que nada por si acaso, ¿sabes? Por si acaso. Así como que protege más, ¿sabes? Despejo esto porque si no me voy a liar. Me voy a pensar que por aquí hay más pasillos. Y no lo hay. Simplemente son columnas de madera que abultan espacio y molestan. Chita aquí. No hay nada que picar aquí, pues me lo... Esto, pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Perfecto. Entonces, este pasillo, lo mismo. Antorcha aquí en medio. Me llevo esta. Y a tomar viento todo lo que haya por aquí. Por favor. Y yo creo que tengo ya el inventario medio yo. Medio lleno, Yo diría que sí. Ahora lo compruebo. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. A ver. Bueno, tampoco te creas, Tampoco te creas, pero bueno. Me sirve. Aquí. Buah. Despejadito, Aquí caben unas vías de tren perfectamente. A ver, que por ahora no las voy a hacer, Pero es una buena idea. Vale, hop. ¿Dónde estaba el cofre? Que era por aquí. El cofre. Importante el cofrecito. Cofre. Era por aquí. Por aquí. No, por aquí no era. Por aquí no era. Era por el otro lado. Ahí está. Dos. Pam, 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 pam. Me llevo esto. Pam. Lo dejo. Me llevo los huesos. Me llevo... Bueno, esto que se vaya cocinando. Ahí está. Pam, pam,
Bueno. Flipa la de hierro que tengo. Increíble. Por aquí cabía. Que no me acuerdo. Ah, el rinconcito este, vale, ok. Es que no sé si picar ya o no picar este hierro. Oh, bueno, sí, venga, va. Ya que estamos, lo picamos, ¿no? Porque hay oro, que si no, ni lo pico. Que si no, ni lo pico. ¿Con qué comunica esto? Vale, comunica con este pasillo, ok. Para saber dónde tengo que cerrar y dónde no. Ahí está. Me llevo todo esto, todo esto, todo esto. Esta cueva está hecha con hierro, ¿eh? Te lo digo ya, ¿eh? Está hecha con hierro. No hay más. Ahora saldré a la superficie, ¿eh? Ahora saldré a la superficie a dejar las cosas y hacemos un poco de construcción y luego continúo minando, ¿de acuerdo? Pero primero déjame que recoja el hierro este. Y ya que estamos, pues que se me acabe el pico. Espérate que se me acabe el pico de hierro. O sea, de diamante. Y ya vamos para arriba. Espérate que hay más. Espérate que aún no acabó la fiesta. No acabó la partida. ¿Qué sigue? Bueno, ¿esto qué es? ¿Pero cuánto hierro hay aquí? Por favor, si estás viendo esto en directo. O sea, en directo, si estás viendo el directo o el vídeo, si estás viendo esto en YouTube, dime, déjame en los comentarios cuánto hierro he cogido. Déjamelo en los comentarios, ¿vale? A ver si hay alguien capaz de contar cada trocito de hierro que he picado. A ver quién se atreve. El que se atreva, vamos. Vamos, el que se atreva es que no sabría ni qué hacer. Pam, pam, pam. Pero si hay alguien tan... ¿Cómo se dice? Tan observador que se fije y haga ese reto. Espectacular, ¿eh? Épico. Épico. A ver. Pam, pam. Mira, ya sé lo que hacer. El que lo consiga, ¿vale? Le pongo VIP en Twitch y se lo dejo puesto por un mes, ¿vale? Si consigues hacer eso, te pongo VIP en Twitch durante un mes. ¿Qué te parece? Hala, a ver quién se atreve a hacerlo. No lo va a hacer nadie, pero... Oye. Yo lo lanzo. Algún desequilibrado lo hará. O sea, ahí os dejo con eso. A ver. Esto aquí. Pa, 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 pa. Me he quedado sin pico. Así que creo que sería recomendable volver para casa. A ver. Pero todos, ¿eh? O sea, no cuentan, ¿eh? Estos de aquí no cuentan. Cuentan los que he picado. O sea, esto. Cada lingote cuenta. Uno, dos, así, ¿vale? Así, ya tienes trabajo. ¡Hala! Ya tienes deberes. A ver. Pam, 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 pam. Algún loco suelto lo hará, ya verás. Ya verás que sí. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Perfecto. Ahí está. Ahora, vuelta para casa. Entonces me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto que me va a venir muy bien para construir. Esto, esto y esto. La semilla de calabaza. Por si acaso esto.
el hilo y los huesos. Y ya está. Y ya está. Vamos para casa. A ver. Vuelta a casa. Hogar, dulce hogar. ¿Dónde está mi casita? Mi casita, ¿dónde está? Creo que era por aquí. Por aquí. No, por aquí no era. Por aquí no era. Aquí no era. A ver, era por aquí. Por favor, puede ser. No, no sé si era por ahí o no. Por ahí no era. Era por aquí. Por aquí. Bajamos. Vamos por aquí. Voy a intentar volver para casa. ¿De acuerdo? Intentar. Otra cosa que lo consiga. Vale. Tengo que subir, no bajar. ¿De acuerdo? Entonces. No, nope, por aquí no es. Tampoco. ¿Dónde está mi casa? A ver. Fácilmente puedo hacer una cosa. Vuelvo a la cueva y me devuelvo directamente ya para casa. Pero quiero encontrar la salida de este hueco. Convidad. Space Dragon. No sé cómo ha ocurrido eso. No tengo ni idea. A ver. Ha salido no sé qué. Takumbidat Ayuga. Spark Dragon o algo así. No sé quién es. A ver. A este paso. Voy a volver. Voy a volver con todo el hierro que tengo. De paso. Mira, ya que estoy. Ya que estoy, me espero, ¿no? Porque. Para dar tantas vueltas como una peonza. No me lo creo. Que era por aquí. Ay, Dios mío. Vaya vueltas más tontas que acabo de dar. Era por ahí. Era por detrás. Era por allí. Ay, Dios mío. No pasa nada. 15 nivelitos. Pam, pam, pam. Pam, 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 a casita. Por aquí. Y nos vamos para casita. A seguir construyendo. A ver. Salida. ¿Por dónde era? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Dime que sí. Dime que sí, que era por aquí. No me hagas volver para atrás, por fin. Aquí no era, ¿verdad? ¿Verdad que por aquí no era? No, por aquí no era. Vaya vuelta más tonta acabo de dar. Por aquí. ¿Esto qué es? No, por aquí no es. Por aquí. Tiene que ser subida, no bajada, ¿eh? Pues mira, salgo por aquí y a tomar viento. Nada. Me vuelvo a mi casa. Hasta luego, maricarme. Espérate. Ah, por allí. Por allí, por allí. Madre mía. Sí que es enorme esta cueva, ¿eh? Bueno. Flipas en colores con todo lo que hay aquí. Perfecto. Tira, tira, tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante. Tira para adelante. ¿Qué debe leer? Esta vez no voy a morir. ¿De acuerdo? 15 nivelitos. Está muy bien. Jiji, jaja, pero, por favor. Perfecto. Que tenga que utilizar el agua para subir. Está. Perfecto. Pa' casita que vamos. Pa' casita que vamos. Alejo. Por aquí. Por favor. Sube. Sube. Y ahora. Por fin. Aire puro. Libertad. Oxígeno. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí era. Sí, por aquí. Construcción.
¿Qué vamos a hacer? Pues continuar con la casa. Vale. Mejorar la sala de cofres. Y los cultivos, la torre, bueno, todas las cosas esas, ¿sabes? Pero primero déjame que vuelva a la casita. ¿Qué era? Aquí. Vale, hop. Perfecto. Entonces, para empezar, voy a convertir en bloques todo el redstone que tengo. Eso primero de todo. Segundo, voy a poner. Ahora sí, se me ve mejor, ¿no? A ver, vale. Se me ve mejor, perfecto. Okay. Perfecto. Entonces, bloques. Pam, pam. Minerales. Pam, 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 pam. Ahora lo ordeno, ¿eh? Pam, 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 pam. Entonces, vamos a ver. Esto fuera. Fuera. Como no voy a utilizar la armadura, me la guardo. Entonces, vamos por partes. Primero, alimento. Eso va a empezar. Primero, como. Entonces, necesito roca y piedra. ¿Vale? ¿Para qué? Para continuar con la casa. Ahora tengo carbón. Buena pregunta. Ahí está. Tengo esto. Pam, 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 pam. Vamos arriba. A ver, bueno, qué de noche. Se hizo de noche. Pam, 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 pam. Pues vamos a dormir, que si no, así por lo menos se me guarda la partida. Entonces, pam, 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 pam. Lo que sí que voy a necesitar va a ser las herramientas básicas, como por ejemplo, aparte de la comida y las antorchas, voy a necesitar la espada, el pico, la pala y el hacha. Entonces, la coloco aquí. Sí. Y mi cubito de agua. Ta, 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 ta. Yo creo que ya tengo todo lo necesario, ¿no? Sí. Voy a proceder a hacer más carboncito. Que tengo poco. Y lo necesito. Pam. Pam. Vale, cuando termine de hacer esto, pam, 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 pam. Esto aquí, me lo llevo, pam, 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 pam. Vamos a continuar con esto. ¡Ay! Ventanas. No tengo ventanas, ¿verdad? Acabo de caer que no tengo ventanas. Creo. Ah, pues sí, sí que tengo. Sí, mira. 35. Perfecto. Me sirve. Vale, entonces sería. Buah, ahora con los farolillos. Que por cierto, voy a hacer farolillos. Voy a hacer farolillos. Se acabaron las antorchas. Se acabaron las antorchitas. Llegaron los farolillos. Pam. Ta, 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 pam, pam, pam. Además, con lo que me encantan a mí, no me voy a quedar yo sin hacer, ¿sabes? Farolillos, pam, pam, pam. Farolillos, por favor. Farolillos, ¿dónde estáis? ¿En serio? Pues los tengo gracias a Dios. Bueno, pues nada. Perfecto. Entonces, esto. A tomar viento. A tomar viento. Y a tomar viento. Perfecto. Mira esto. Ahora queda bastante.
más bonita y acogedora la casa. ¿Sí? A ver, ¿cómo queda? Desde aquí. Bueno, yeah. Ni tan mal. Luego toca seguir con la torre esa, ¿eh? Aviso. Entonces, pam. ¿Cómo sigo yo esto? Pam, pam. Pam, 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 pam. Porque la planta de arriba va a estar más ampliada, ¿sabes? Va a ser un poquito más ancha. Entonces, pam, pam, pam. Ahí está. Perfecto. Entonces aquí irían pues las ventanitas, ¿sabes? Ahora sí. Ahora sí que sí. Mira el creeper ahí. Mira. ¿Qué haces ahí? No explotes, ¿eh? Más te vale no explotar. A ver. Pa, 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 pa. Mira, este ventanal. Aquí. Aquí lo puedo hacer. Perfectamente lo puedo hacer aquí. Pero todo esto. Todo, todo, todo esto va a ser ventana. Todo esto. Así que puedo aprovechar la piedra esta para seguir con la casa. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Entonces. Casi me caigo. Entonces hago así. Y digo, pam, 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 pam. Por favor. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Luego, para que quede esto más bonito, voy a hacer pam, pam, pam. Y voy a colocar bloque encima. Entonces sería bloque, ventanal, bloque. Y a ver cómo queda. Y lo puedo hacer otra vez, ¿sabes? A ver. O lo dejo así. O lo puedo dejar así. Y la altura del techo sería aquí, ¿sabes? Aquí. Que es decir, que esto sería una altura de 3. Esa sería la altura del techo ese. Entonces, quito esto. Quito esto. Quito esto. Quito esto. ¿Por qué? Porque ahora toca farolillos. Pam, 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 pam. Lo mismo. Esto fuera. Esto fuera. ¿Y dónde puedo colocar el farolillo? Pues aquí. Ahí está. Más o menos, ¿eh? Más o menos, ahí está en medio. Luego aquí sería ahí. Bastante bonito, me gusta. Me gusta cómo está quedando. Y luego, aquí se podría hacer la puerta trasera, ¿sabes? A ver, me lo llevo. Voy a pillar el hierro, ¿sabes? ¿Por qué? Porque voy a hacer las puertas de hierro. Hombre, mira todo el hierro que tengo, ¿sabes? Mira todo el hierro que tengo. Me sobra. Pam, 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 pam. No se puede. Espérate. Pam, pam. Pam, pam, pam. Ahí está. Entonces, si yo hago así, no, no se puede, ¿no? Y si yo hago así, ¿qué me das? 3, 4. Vale. Os pillo 4 botones. Esto, ¿qué me tocaría hacer? Ah, la ventana. El techo. El techo. Voy a hacerlo de. Hombre, es que todavía. No, de momento no. Esto de momento nada. Esto lo voy a cocinar.
Eso sí es verdad que lo voy a cocinar. Pam, 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 pam. Cocino el cobre, me llevo la experiencia. No pongo antorchas, a poder ser, si puedes, no pongas antorchas, importante. Y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Me llevo esto. Me voy a llevar todas las cosas que crea que voy a necesitar para hacer construcción allá arriba. Y así no tengo que estar subiendo y bajando, ¿de acuerdo? Me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto. ¿Por qué? Porque voy a ir en busca de Frankie, por supuesto. Pa, 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 pa. Me voy a llevar. A la mesa de encantamiento que se necesitaba. No me acuerdo. Claro, se necesita obsidiana. Eso lo puedo picar yo en un momento, no pasa nada. Los dos diamantes. Y el libro. Pues me voy a hacer la mesa de encantamientos, ¿eh? Me voy a hacer la mesa de encantamientos porque yo creo que ya es el momento, ¿no? Ya es el momento de los encantamientos. Que por cierto, para eso tengo que hacerme un pico de diamante. Ya está un peruano aquí al lado de casa. ¡Váyase, hombre! Que no quiero sus comercios. Estafador. Ah, pam, 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 pam. Vale, entonces, lo que voy a hacer va a ser. Mirad, ¿vas a bajar así a la cueva? No. Bueno, iba a bajar a la cueva, pero tampoco soy tan valiente, ¿eh? Si tuviera la armadura encantada y todo eso, pues sí, pero por ahora es mejor que no. Entonces, déjame que. ¿No funciona? ¡Jaque mate, juego! ¿Pam? No, espérate. Quita esto. Ahí está. Así. Pam. Pam. Entonces, ¿ves? No se ve, pero si haces así, se ve. ¿Has visto? Has flipado ahora mismo, ¿eh? Has flipado. Normal, normal, normal que hayas flipado. A ver, voy a colocar esto aquí. Esto aquí. Pam, pam. Esto me lo llevo. Voy a colocar aquí. Pam. Me lo llevo. Y vamos a dormir. No queremos morir. ¿De acuerdo? Y mientras tanto, bebo un poquito de agua, si no te importa. Pequeño break. A ver. Esto aquí. Vale. Aquí va la comida, ¿eh? Por si acaso hay alguien que. Ahí está. Perfecto. Entonces. A ver, señor, ¿se quiere ir usted a su casa? Gracias, muy amable. Que se escucha ahí. Vale, necesito hacer la zona de los animalitos. Entonces, ¿dónde va a ir esa zona? Pues posiblemente que aquí. Posiblemente sea aquí, ¿sabes? Al lado de casita. Entonces, habría que ir a rescatar a Frankie, ¿eh? Importante. Por eso mismo llevo la rienda y la etiqueta. Para ponerle el nombre. Y me dirás, ¿no tienes yunque? Lo sé. Soy consciente de eso. Soy consciente de eso. Que no tengo yunque. A ver. Pam, 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 pam. Pam, 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 perfecto. Entonces hago así.
Hago así. Y digo, vale, aquí quiero que estén. Pues. Pam, pam, pam. Las ovejitas, ¿de acuerdo? Antorchita. ¡Épale! Ahí está. Necesito la pala. Y dirás, ¿no tienes pala? Ja, ja, ja. No pasa nada. No pasa nada porque pala eso está hierro. Jeje. Vale, a ver, espérate. Entonces está. Pam, 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 pam. Perfecto. Hago así. Hago así. Palita de hierro. Palita de hierro. Y me sobra. Y me sobra. Espérate. Quiero hacer lo siguiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, amigo mío, ya decía yo. Ya decía yo. Ahí está. Las antorchitas, por supuesto. Por supuestísimo. Las antorchitas importantes. Pam, 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 pam. ¡Cállese ya, señor! ¡Es usted muy pesado! ¡Qué pesado! El vecino es un poco tocapelotillas, ¿eh? Esto, madre mía, el peruano, ¿eh? Con las llamas ahí, vaya cedo, está tomando viento. Está al la... Es que encima está al lado de casa, ¿sabes? Está en la otra punta de la casa, se le escucha y todo. A ver, aquí irán las ovejitas, ¿de acuerdo? Entonces, importante, pam, 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 pam. Pam, pam. No, espérate. Así mejor. ¿De acuerdo? Entonces. Me voy a colocar esto aquí. Vale, ¿qué sería? Voy a hacerlo por. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, ¿vale? 11 por 11 lo voy a poner. Entonces sería contando las esquinas, ¿eh? Contando las de las esquinas. Entonces, aquí van las ovejitas. Fuera. Bueno, ¿ves? ¿Para qué tanta de esto con el hierro si lo puedo utilizar? Mira, mira. Lo puedo utilizar. Para la pala, por ejemplo. Que me sobra el hierro. Y además, mira lo rápido que va. En comparación con la de piedra, es una caquita la otra, ¿eh? La de piedra es una caquita. Y esto para allanar, me va a ir perfecto. Me viene de fábulas. Entonces, aquí, como van las ovejitas. A ver. Dejo un poco más de espacio. Ahí está, perfecto. Sería 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contando las esquinas. Por favor, en serio. Pam, 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 pam. Perfecto. Ahí está. Ahora sí. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Entonces, esquina y esquina. Porque farol yo no tengo, así que te tienes que aguantar, huerto. Bueno, huerto no, la. ¿Cómo se llama? La granja. No me salía la palabra. Vale, entonces. La cosa es encontrar ovejas, ¿sabes? Ahora es cuando quiero y no aparecen. ¿A que sí? Así es el juego de simpático. Así es de simpático el juego. A ver. Si yo hago así, puedo. En plan. Imagino que sí, ¿no? Voy a probar, a ver. Voy a probar. Espero que sí. Funcione. Porque así en la otra puedo poner el hacha. Y puedo quitar
Perfecto, me caigo. ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? Espero no perderme. Espero no perderme. Ahora que quiero ovejas, no aparecen, ¿verdad? Gracias, Minecraft. Qué majo que es el Minecraft. A ver, por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Se puede? Sí que se puede, vale, ok. Se puede, me sirve, ok. Quería comprobar si funcionaba en la mano izquierda, ¿eh? La rienda. Porque así en la mano derecha me pongo el hacha y puedo romper la valla. Me sería más rápido, ¿sabes? Por comodidad, más que nada. Entonces. Ovejitas. ¿Dónde estáis, ovejitas? Que me voy a perder. A ver, por aquí. Tendría que haber por aquí. Mi casa está para allá, ¿eh? A ver, los lobos normalmente suelen atacar a las ovejas. Bueno, a los pollos y a cualquier otro animal, pero ya me entiendes, ¿no? Entonces quiere decir que por aquí hay ovejitas. ¿Verdad que sí? No, no hay ovejas. No hay ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay ovejas. Explícame. A ver, en serio. A ver. En vez de buscar ovejas, al final me parece que estoy de exploración. Pero no estoy de exploración, ¿eh? Estoy en busca de una oveja. Bueno, dos. Concretamente, dos ovejas. Para multiplicarlas. Porque si no. ¡Ay, zurritos! No me acordaba de ellos. Que estaban aquí. Vale. Recuérdame que aquí están los zorritos estos, ¿eh? Recuérdamelo. A ver, espérate. Ovejitas. Sé dónde estoy, no te preocupes. Ya, te vas a perder. Una y dos. ¡Hala! Pa' casita. Ahora vete tú a llegar a casa, ¿sabes? Con dos ovejas. No voy a dar pan, no. No voy a dar. Es que esta zona ya la tengo más que conocida, ¿sabes? Es la ventaja, ¿no? De que cuando vas a explorar, pues ya te reconoces todos los alrededores. Vamos, que se está haciendo de noche y no queremos morir, ¿vale? Y las tres sabemos que esto puede acabar muy mal. Así que vamos. A ver. Espero que no os peleéis con ningún zorro, porque si no. Vamos, hacer parkour. Decidme que sabéis hacer parkour. En serio, os tengo que quitar el árbol porque no sabéis. Vamos. Vamos, pitas, pitas. Madre mía. Esto es un espectáculo. Sí, ya vamos, vamos. 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 No te entretengas. La otra se entretiene enseguida, ¿eh? No os entretengáis. Que llegamos tarde. Que se está finimit. A ver. Vamos. Vale. Vamos bien, vamos bien. Poquito a poquito. Vamos bien. Tranquilidad, que no cunda pánico. Estamos llegando, estamos llegando. A ver si se me desatan aquí, no pasa nada, ¿vale? Pero lo mejor sería meterlas dentro del corral. Ahí está. Por favor, entren y sean felices, ¿vale? No, 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 que se me escapan. Que se me escapan las ovejas. Ahí está. Perfecto. Ah, para casita. A mimí. Vale, oye, ni tan mal. Me ha salido. Ok. Entonces. Ahora tocaría. A ver el huerto cómo va.
¡Uépale! Acabo de traspasar la pared. La puerta. Vale. Me sirve. Me sirve, pero tengo que despejar la zona. Así que despejemos esto. Bueno, y se murió el zombie viniendo por mí. Se murió porque se quemó con el sol. Que se aguante, que no haya salido de la cueva. Mira, ya viene otro. ¿Qué vienes? Madre mía, ¿tienes calor o qué? Se nota. Se nota que tienes calor. Se nota que tienes calor. Se murió del softcon que tenía. Ahí está. Por favor. Perfecto. Aplana, aplana territorio. Allanemos. Obviamente todo esto hay que iluminarlo también, ¿eh? Entonces, habría que mejorar también los cultivos o ampliarlos. O cambiarlos de sitio. Esa es otra opción, ¿sabes? Esa sería otra buena opción. Pero ahí, claro, me gustan como están, porque están justo enfrente de casa. Pero claro, es que hay más semillas, aparte de la de trigo. Que por cierto, ahora voy a multiplicar a las ovejas, que recuerdo que se hace con trigo. Así que... Hombre, yo creo que tengo toda esta zona bien, despejadita. Vale, aquí voy a poner las vacas. Las vaquitas. Entonces, yo creo que lo mismo, ¿no? 11 por 11. O sea, igualmente, dependiendo del tamaño que tengan los animales, el tamaño de las granjas van a ser las mismas, ¿eh? 11 por 11. Entonces, los zorros creo que se multiplicaban por... O sea, con lo que serían las vallas. Pero por ahora no quiero ninguno. Estaría guay, pero de momento nada. Aparte, necesitamos espacio, ¿sabes? Cuando ya tenga todo el terreno más allanado, entonces pues ya podríamos poner los zorritos. Pero de momento me conformo con las ovejas, las vacas y ya está. Fuera, bueno. Los pollos no sé, porque si los pongo al lado de casa van a dar lag. Entonces estaría bien ponerlos, pero un poco más lejos, ¿sabes? Ahora, ¿dónde? No tengo ni idea, pero bueno, ya buscaremos el hueco. Vale, vamos a ver. Recojamos todo esto, por favor. Mira, mira cómo has dejado todo esto. Es que de verdad. Pam, pam, pam. Ya se aprovecho otro espacio. Bueno, mira, mira. Todo despejadito. Y aquí van a ir las vallas. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Antorcha. Y aquí van a ir las vacas. 11 por 11. Perfecto. Ok. Antorchita. Y aquí... No, aquí nada. Aquí de momento no voy a poner nada. De momento. Vale. A ver los cultivos. Por cierto, voy a quitar esto. Porque lo puedo aprovechar yo para poner otras cosas más, más chulas, ¿sabes? Porque esto queda un poco caquita. A ver, que lo podría aprovechar en plan laguna. Sí, lo podría aprovechar, pero si lo puedo tapar y hacer otra cosa, mejor, ¿sabes? Entonces, pam, 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 antorcha no, por favor. Está. Allanamos territorio. Fuera.
está. Y así por lo menos, aparte de aprovechar los bloques de tierra, pues tengo más espacio para construir cositas. Entonces, ahora, ¿qué construimos? Esa es la cosa. ¿Qué se construiría aquí? Pam, 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 pam. Más tierra, por favor. Ahí está. Ya me extrañaba a mí que no tuviera. Tengo más, en casa. De todas formas, voy a aprovechar la que tengo en el inventario. Porque para eso la tengo, ¿no? Para allanar territorio. Está. Pam, 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 pam. Fuera. Mira, mira qué bonito. Mira qué explanada me está quedando aquí. Está quedando una buena explanada. Por cierto, voy a. Acabo antes, ¿sabes? Acabo antes y lo hago desde aquí. Porque si no, si lo tengo que hacer desde abajo. O sea, desde arriba, perdón. Un poco caos, ¿sabes? Perfecto. Pam, 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 pam. Por favor, sube. 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 Perfecto. Pam, 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 pam. ¿No tengo más? Sí. Ah, ya me extrañaba a mí. Ya me extrañaba a mí que no tuviera. A ver, ¿podría traspasar los cultivos a esta zona? Sí, podría traspasarlos aquí. Pero, de momento, me gustan como están ahora. Ahí. De momento. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ahí, ahí, ahí. Lo tengo dominado. Obviamente voy a iluminar, ¿eh? No te pienses que lo voy a dejar así al aire libre para que vengan bichos. Pues no. A ver. A ver. Altura. Una más. Ahí está. Pam, 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 pam. Ahora ilumino, ¿eh? Pero primero, déjame que termine de colocar los bloques estos de tierra y ya luego ilumino más tranquilamente. Perfecto, perfecto. Mira, mira, mira qué chulo. ¿Tengo más tierra? Claro, si es que tengo el inventario lleno de tierra. Por cierto, estos árboles fuera también, ¿eh? Fuera, fuera. Cuando sea más adelante los episodios. O sea, claro, la gente que os gusta ver todas las series completas, cuando veas el primer episodio y veas este, por ejemplo, y dirás, ¡buah! Todo lo que he avanzado, ¿sabes? O el décimo, cuando llegue al episodio 10. Flipas, ¿eh? Flipas. A ver, que repito, que no sé cómo. O sea, cuántos episodios van a ser cada temporada, pero bueno, que van a ser larguitos. Aparte de los episodios, que son largos, y aparte de que ahora me quedo más tranquila sabiendo que puedo subir los directos completos a YouTube. Eso me tranquiliza bastante, porque así me evito editarlos, y entonces puedo quedarme más tranquila que puedo hacer directos más largos. Y subirlos a YouTube, ¿sabes? Y por eso no tengo ningún problema. Pam, 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 pam. Porque siempre hay alguien por ahí que los ve enteros. Y eso me gusta. Pam, 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 pam. Eso está bastante bien. Y ayuda mucho, la verdad. Ayuda bastante. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam. Más tierra, más tierra. De todas formas, tengo más, ¿eh? Pam, 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 pam. Fuera, fuera. Todo esto. Todo el laguito este, muy bonito, todo lo que tú quieras, pero. A tomar viento. A tomar viento, señor laguito. Que si ya quiero pescar, pues ya me buscaré la vida. Que por cierto, podríamos pescar para conseguir cositas, pero. De momento, me aguanto. Más, más tierra. ¿No tengo más? Perfecto, no pasa nada. Ilumino. 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 Perfecto.
Ahora sí, ¿ves? Entonces, aquí pues se puede hacer otra cosa. ¿El qué? Pues no tengo ni idea. Pero ya veremos a ver qué hacer. Eso sí, los cultivos habría que mejorar. A ver. Estoy pensando. Ay, por cierto, la torre. Claro, si yo voy a hacer eso, primero tengo. Vale, ok. Ya lo pillo. Claro, antes de talar la madera esta, tengo que darle clic derecho con el hacha para que quede así. Entonces así solo tengo que colocar la madera y listo. ¿Sabes? Entonces, me voy por aquí. Voy a dejar todo lo que llevo aquí. Entonces sería fuera y fuera. Ta, 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 ta. Las semillas estas fuera. Los objetos. No, perdón. La comida. La comida. Esto aquí. Espérate, que voy a hacerme un hacha. Una pala, por favor. Ahí está. Perfecto. Y yo otra vez de nuevo, dormir. Aunque mira, ¿eh? Poco a poco va quedando chuli. A ver, los cultivos, la casa, hay que terminarla. Así que. Me lo llevo. ¡Ay, la mesa de encantamientos! ¿Qué dije que la haría? Pam, 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 pam. Vale, ahora voy a hacer lo de la mesa. Pero primero déjame que siga con esto. ¿Qué hace ahí, señor? ¿Todavía sigue ahí? ¡Qué pesado! Váyase usted a su casa. ¡Ay, Dios mío! Bloques, 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 bloques. No, de eso no. De esto. De cobre. Que puede quedar guay. Podríamos hacer algo con el cobre. Porque ¿para qué quiero yo tanto cobre, sabes? Se pueden hacer construcciones chulis. Vale, entonces sería esto. Pam, pam. Por favor. Pilla la antorcha. Póntela en la otra mano. Pam, pam. Entonces sería aquí el techo. ¿De acuerdo? Entonces, voy, digamos, cerrando el techo. Para que vaya cogiendo más forma la casa, ¿sabes? Entonces, cerraría esta zona. Así. Pam, pam, pam. Y todo esto cerradito. Ahora, ¿cómo ilumino? Pues de momento con antorchas. Aunque estaría guay poner farolillos. Repito. Está. Perfecto. Increíble, ¿eh? Hola, señor, ¿qué tal está usted? ¿Bien? Bueno, si no le importa, váyase usted a otro sitio, ¿vale? ¿Qué le parece eso? ¿Le parece una oferta razonable? Que se vaya usted a su casa. Ahí está. ¿Dónde está el señor? Se escapó. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! Señor, vaya usted a su casa o a donde usted quiera, ¿vale? Pero no moleste. Gracias. A ver. Tengo que volver a subir. Así que. Otra casita. Por cierto, habría que poner aquí cuadros o. No sé. A ver qué hago. A ver. De momento, déjame que haga pan. Por favor, sube. Sube. Ahí está. Ahí está. Perfecto, ahora sí. Entonces, cierro aquí. Sería pan, pan. No, aquí no, perdón. Me equivoqué. Me equivoqué. Pam, 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 pam. Epa, perfecto. Entonces, esto se cierra. Ahí está. Y así esto queda más bonito.
Entonces, por favor, por el bloque. ¿Eh? Me gusta. Altura de 3. Me sirve. Entonces, pam, 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 pam. Los lingotes estos. Voy a hacer las antorchas. Y voy a hacer lo de los farolillos, ¿sabes? Entonces, la mesa de cateo. Las antorchas van en medio. Esto se rodea. Y por favor, ahí está. Perfecto. Entonces, ¿dónde coloco el farolillo? Pues aquí, en esta esquinita. Esta antorcha me la llevo. Y en teoría, he cogido toda la roca ya. Pues entonces, habría que ir a por más piedra entonces, ¿eh? A por más roca. Pero bueno, no pasa nada. A ver. Lo que voy a hacer va a ser ir a por la obsidiana para la mesa de encantamientos. Eso es lo que voy a hacer. Porque tengo 17 niveles y hay que aprovechar, ¿sabes? Entonces, ahí la mesa de la sala de cofres. Aparte a la mesa de encantamientos, la sala de cofres. Entonces, Frankie, hay que ir a por Frankie. Hay que ir a por Frankie. Vale, vamos por Frankie. Vamos a por Frankie, por cierto, espérate. Baja, por favor, baja. ¿Cómo se hacía el yunque ese, o como se diga? Esto. Vale, tres bloques y cuatro, ¿no? Vale. Sería uno, dos, tres. ¿De acuerdo? Hago así. Pam, 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 pam. Luego, esto, el yunque, lo voy a colocar aquí, por ponerlo en algún sitio, ¿vale? Y aquí voy a poner Frankie. Obviamente. Frankie. Perfecto. Querido Frankie, vamos a buscarte. Espero que estés bien. Vamos a ir. A ver. Espérate. Ta, 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 ta. Creo que intuyo que Frankie está por aquí. No me preguntes por qué. ¿Vale? Tenemos un sexto sentido. Él y yo nos comunicamos por el aire. Sabemos dónde estamos mutuamente. Está por aquí. Lo siento, siento a Frankie por aquí. Sé que está por aquí. Sé que está por aquí. Frankie. ¿Dónde estás, Frankie? Está Frankie. Hay que estar en silencio para escuchar. Frankie. Está por aquí, está por aquí. Y dirán, no lo veo. No lo ves, pero yo le siento. Siento a Frankie. Siento su presencia. Siento su presencia. ¿Vosotros habéis visto a Frankie? ¿Sí? Gracias. Los han visto. Si le han visto ellos, nosotros podemos verle también. Yo creo que está por aquí. Frankie. Frankie. Ven a casa. Creo que está por aquí. A ver. Dirás, eso lo has dicho 20 veces, ya lo sé. Pero está por aquí. No te preocupes. Lo encontraré, lo encontraré. Encuentra a Frankie. Buscando a Frankie. Creo que está por aquí. A ver. Quedamos quietos. Por aquí ha pasado.
Ha pasado por aquí, Frankie. Ha pasado por aquí. Ha pasado por aquí el señorito Frankie. No es que esté por aquí. Ha pasado por aquí. ¿Dónde está Frankie? Uy, pensaba que era Frankie. No, es una seta. Es una seta. Flores. A él le encantan las flores. Vamos a llevarnos estas. Le encantan las flores. Que vamos a llevarle florecitas. A ver. Especialmente le gustan las rojas y las amarillas. No me preguntes por qué. No me preguntes por qué. Pero le gustan esas flores. A ver si está por aquí. ¿Habéis visto a un cerdito muy mono? ¿Sí? Gracias. Lo han visto de pasada. Vale, gracias. Me han contestado. Me han dicho que está de pasada. O sea, que ha pasado de largo. ¡Ay, muchas gracias! Muchas gracias, chicos. A ver. Vamos a ver. Está por aquí. Por ahí veo. Cerditos. Vamos a ver si entre ellos está Frankie. ¿De acuerdo? Creo que es este. Porque los otros dos se van solos, juntos. ¿Me está mirando? ¿Frankie? ¿Frankie, eres tú? Soy yo. Frankie, mira. ¿Eres tú? Es Frankie. Es Frankie. Ven aquí. Psst, ven. Ay, cuánto tiempo. Mi querido Frankie. Espérate, ahora vamos para casa, ¿vale? Ahora vamos para casita. ¿Dónde está la casa? No sé, Frankie, pero junto contigo. Espérate, espérate. Vale, aquí hay antorchas. Ven. Ven, Frankie. Ven. Aquí hay antorchitas. Frankie, amigo mío. A ver. Tenemos un poco de prisa porque se está haciendo de noche. Vale, Frankie. Y no queremos accidentes. Entonces, como quiero que tú estés bien, te voy a llevar al mejor sitio del mundo. A mi casa. ¿De acuerdo? Así que ven. Vamos. Ven, Frankie, ven. Frankie, ven. Ahora me aparecen tropecientos mil Frankies, ¿sabes? Vale, aquí hay antorchas. Por aquí hay antorchas, Frankie. Hay que buscar el hogar de luz hogar, ¿de acuerdo? Hay que buscar nuestra casa. Que si no. Bueno, ahora me aparecen vacas, me aparecen de todo. Hay que buscar la casa. Frankie, si encuentras una torre muy grande, ¿de acuerdo? De madera. Me avisas, que ahí es donde está nuestra casita. Y creo que no es por aquí, ¿eh? Creo que no es por aquí. Frankie, tengo una noticia. Nos hemos perdido. Esa es la noticia. A ver, vamos a intentar. Vale, vamos a intentar volver para allá, ¿vale? Ven, Frankie, ven. Frankie. No te preocupes, ¿vale? Porque si muere Frankie, él es invencible. Él es invencible, no, no muere. Es imposible. Yo te digo que es imposible. Frankie, ven. Ven, Frankie, ven. Y dirás, hay un creeper. Ya lo sé. No, no te preocupes, que no va a pasar nada. Frankie es inmortal. O sea, si muere, si le pasa algo, él vuelve a aparecer. Es en serio. Vuelve a aparecer. Su alma está perdida por mundo de Minecraft. A ver. Vale, Frankie, vamos bien. Frankie, ven, vamos. Ahora sí. Estamos llegando a casa, ¿vale? Frankie, no te pares. Frankie, ven. Vamos. Vamos, Frankie. Vamos, Frankie, que te persigue un zombie. Y no quiero que te coma. Vamos. Vamos, por aquí. Por aquí, por allá. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Vamos, Frankie. Vale, aquí. Bueno, mejor no mires para la derecha, ¿vale, Frankie? Tú no mires y tira para adelante. Por aquí. Por aquí. Vamos, Frankie, que tú puedes hacer parkour. Eres un pro. Mira, ¿ves? Frankie hasta sabe hacer parkour y todo.
Y lo hace mejor que yo. Tranqui. Tranqui, por favor. Que se me escapa el cerdo. Ven aquí. No te mueras, ¿eh? Mira aquí. Vamos. Haz parkour. Que tú sabes hacer parkour. Ahí está. ¿Ves? Mira, mira cómo hace parkour. El cerdo del parkour. Mira, mira. Buscando mi casa en la noche. Increíble. Ah, señor. A ver. Mi casa tiene que estar por algún sitio. A ver, espérate. Si no hubiera tanto árbol, estaría muy bien, pero hay demasiado. ¿Sabes, Frankie? Hay demasiados árboles. Demasiados árboles. Ay, Dios mío. Fuera de día. No te me mates, Frankie. Gracias. A ver. Tienes que ver una torre gigante, Frankie. Una torre grande de madera. Si la ves, me avisas, ¿de acuerdo? Estaría muy bien, gracias. A ver. Tiene que ser. Pensaba que era un creeper. Me he cagado. Me acagué por un momento. Vamos por aquí. Bien, Frankie, vamos a bajar. Estás viviendo una aventura increíble. Uy, uy, uy. Mejor no. Te recomiendo que no vayas para allá, ¿vale, Frankie? Hay un creeper y puede explotar. ¿Qué te parece si te gusta nadar, verdad? Me parece que sí que te gustaba nadar. Vale. Vamos a nadar un poquito. Vamos a nadar. Ven. Vamos a nadar. Nademos juntos. Nademos juntos. A ver. Vamos a nadar. Nadamos. Ay, ay, ay. Frankie, defiéndeme. Espérate que no tengo escudo. Vale. No tengo escudo. Frankie, tira para adelante. Frankie, tira. No tires para atrás. Frankie. Vamos, que tú puedes. Hay que buscar antorchas, ¿vale? Si alguien me pudiera decir las coordenadas, pero claro. Uy, hay esqueletos por todos los sitios. Vamos a intentar ir por aquí, ¿vale, Frankie? Vamos por aquí. Torchita. Dime que hay antorchas. Dime que hay antorchas por aquí. La próxima vez voy a poner carteles en plan, está usted aquí. Por favor, tire para adelante, ¿sabes? En plan. No, 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 tira, tira, tira. Tranqui, tranqui, por favor. Bueno, espérate. Espérate que no ha acabado la fiesta. Vale, el bioma está claro. Bueno, lo que hay aquí. Tira, tira para el agua, Frankie. ¿Qué le vamos a hacer, no? Cosas de la vida, son cosas que pasan. Hay que aceptar que a veces unas personas se van, otras se quedan y el recuerdo queda inmemorable. Le ha explotado tres creepers. Él era inmortal, pero no lo era contra los creepers. Si le mataba una araña, no le pasaba nada. Si le mataba a un creeper, no le pasaba nada. Pero le han atacado tres, cuatro creepers. Se podría decir que de momento es el fin de Frankie. De momento. Pero no te preocupes, porque encontraremos
Encontraremos a Frankie, ¿vale? Haremos un ritual para invocarlo. ¡Ya estás perdido! Me he perdido. Me he perdido. He perdido las cosas. He perdido a Frankie. Y es que ya no sé qué más perder. Oh, no sé qué más perder. He perdido todo. A ver. Y dirás, ¿has perdido todo el hierro que tenías? Posiblemente. Bueno, no, me queda todavía ahí. Perdí el cuerpo de Frankie. Pero voy a hacer una cosa. Y va a ser lo siguiente. Vamos a ello. ¿Qué vas a hacer? Estoy en luto. El creeper me petó a Frankie. Entonces lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a ir a por otro cerdo. Literalmente voy a ir a por él. Cojo la carne de cerdo, me la llevo, hago como una especie de ritual que hará que esa carne de cerdo se convierta en la carne de Frankie. Es decir, yo, a ver, Frankie solo hay uno, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ha pasado? Que hasta ahora era inmortal hasta que le han petado tres creepers. Entonces, lo que voy a hacer va a ser ir a por un cerdo random, porque ese no va a ser Frankie, el cerdo que voy a ir a por él. Y entonces lo que voy a hacer va a ser como una especie de conjuro que va a hacer que esa carne se convierta en carne de Frankie y atraer el alma de Frankie. ¿Me he explicado o no me he explicado? Ahora, si encuentro a la aldea y encuentro mis cosas, pues mejor que mejor. Vale, mira, por aquí. Vamos a intentar hacer lo que iba a hacer. ¿De acuerdo? Entonces. Vamos a ello. Todo por Frankie. Por favor, estate quieto. Estate quieto. Es por un amigo. Estate quieto. Cerdito. Cerdito. Ya sé que eres inocente, pero. A ver. Ahora, ¿dónde está mi casa? Buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Y eso qué iba a hacer la...? No, no creo. Adivina qué es lo que he perdido. Adivina qué es lo que he perdido. El hierro me da igual, pero adivina lo que he perdido. Si sabes lo que es, déjamelo en los comentarios, ¿vale? Si ha llegado hasta este punto. Y sabes lo que me he dejado aparte del hierro, déjamelo en los comentarios. Si no lo sabes, te lo digo yo. 10 diamantes. Me he dejado, me he quedado, he perdido. Ay, Dios mío. 10 diamantes. Vale, yo he venido por aquí. Por aquí. Y he dicho, nademos, Frankie. Hemos nadado. Nos hemos ido para allá. No pasa nada, porque con esto se va a solucionar. Ya verás que sí. Ya verás que sí. Se va a poder, se va a poder. Frankie, no te preocupes. Te voy a rescatar. Allá donde estés. Pam. Para, pa, pam, pam. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde? Ah, no. ¿Ves? Por eso mismo tengo que despejar la zona de árboles. Porque hay mucho árbol. Mucho árbol. Yo hubiera hecho la casa encima de una montaña, ¿sabes? De una montaña.
Espero que no me haga de noche de nuevo. Porque si no, más catástrofes ya no, por favor, te lo pido. A ver, en 5 minutitos. Pues ya cortaré el directito, ¿de acuerdo? Me voy a llevar la antorcha. Me voy a llevar la antorcha. Y me llevo esto. Porque ¿para qué, verdad? ¿Para qué? Esto. Me lo llevo. Y me lo llevo. Entonces, en teoría, mi casa tendría que ser por aquí. Y en teoría mis cosas tendrían que estar al lado de la aldea. ¿Dónde está eso? No tengo ni idea. Así de claro. Yo que le había cogido flores a Frankie. Ay, Dios mío. Si quieres puedes sacar clip de ese momento y pones Frankie volverá o adiós a Frankie. Perfecto. Y también a Sofris 20. Ay, Dios mío, espérate. Ay, 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 ay. Y se me va a hacer de noche. Otra vez. Otra vez. ¿Ves? ¿Por qué me llevaba el libro de las coordenadas? ¿Lo ves? Ahora lo entiendes, ¿verdad? Ahora lo entiendes. Por favor, sal de aquí. Gracias. Me he perdido, ¿eh? Pues acaso hay alguien que dice, ¿sabes dónde estás? No. Nope. Las cosas como son. No tengo ni idea de dónde estoy. Me he perdido por completo. Pues voy a tener que hacer el ritual más adelante porque ahora mismo no encuentro ni la casa. Pues no encuentro ni la aldea, ¿sabes? Estoy yendo a zonas nuevas. Está cargando el mapa, mira. Zonas nuevas. Pues genial, ¿no? Genial, genial. Vale, pam, 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 pam. Vale, pues voy a hacer una cosa. Para no perder esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacerme un cofre. Y me lo dejo aquí. ¿De acuerdo? Pam, pam. Pam, 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 pam. Entonces pongo ahí la mesa. Me hago el cofre. ¿De acuerdo? Hago así. Pam, 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 pam. Tengo la carne de Frankie. Bueno, Frankie. Y el cerdito que me había encontrado por ahí. Y nada, solo a esperar a que llegue la noche. O eso. O. Mira, voy a entrar aquí. Ahí. No. Espérate. Tiene que ser una cueva, un agujero. O eso, o me voy buceando. Lo voy a colocar aquí. Ahí está. Y así. Es como el oso polar va a morir. ¿De acuerdo? Pues nada. Espero que te haya gustado. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Y chao, chao.